mind if I knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy muy bien. Les saludo a su amiga Lucero. El día de hoy los invito a que se queden a ver este video de la decoración de sala para esta primavera, Pascua 2023. Los invito a que se queden a ver este video. Gracias a todos por estar aquí y vamos a comenzar con esta decoración. Amigas, voy a comenzar por decorar mi chimenea y estaré reutilizando esta guía. La estuve utilizando también para la decoración de Navidad. Me encanta este estilo de guías, ya que se pueden reutilizar la mayor parte del año y la estaré colocando como base. Son muy prácticas este estilo de guías, ya que se pueden combinar muy bien con otro estilo de guirnaldas, con otros colores. Se pueden usar como base para darle volumen y eso hace que tu guirnalda se vea más bonita. Voy a estar agregando estas guías que son unas hojitas y estaré usando dos ya que son pequeñas estas guías y aquí la parte de la chimenea es un poco grande. Las voy a estar uniendo con la guía que puse de base en color blanco para que se vea más bonito y pueda verse un poco más de volumen en esta guía. Hobby Lobby muy seguido tiene estas guías en descuento, amigas. A veces tienen hasta el 50% de descuento y es cuando yo aprovecho y compro este estilo de guías. Me gustan los estilos que son básicos, que puedo estar combinando con otros estilos la mayor parte del año porque así me ahorro algo de dinero. Sale más económico realizar tus propias guías o guirnaldas que comprarlas ya hechas. Ya hechas este estilo de guirnaldas si están algo caro, amigas. Aquí voy a estar agregando estas florecitas para darle más ese toque de primavera a esta guirnalda. Solo estaré colocando poquitas flores para que no se vea muy triste. Muy sencilla esta guirnalda para darle algo de color que se vea más alegre. Ahora voy a estar decorando estas linternas, ya tengo mucho tiempo con ellas, en cada estación me gusta cambiarles su decoración, decorarlas para que se vean más bonitas. Estaré colocando solamente estas hojitas con esta flor que es la que estoy utilizando para esta decoración de esta primavera. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Colocando estas fundas a mis cojines en color rosa, las estuve consiguiendo en Amazon, las tienen en diferentes colores, les voy a dejar el link por si les gusta este estilo de fundas, amigas, las pueden conseguir en Amazon. Están muy bonitas estas fundas para cojín, son de un material de terciopelo o velvet, amigas, se ven muy bonitas, solo que mis cojines no traen otra funda y las tengo que estar colocando de esta manera.
Voy a estar decorando este ginger en color dorado con estas hermosas flores en color blanco. Este arbolito de olivo lo estuve consiguiendo en la tienda de Burlington por $50. En la mayoría de las tiendas donde he visto este estilo de arbolitos están en $100 o más de $100, y en Burlington lo estuve consiguiendo solo por $50. Vi una idea de cómo colocar este estilo de arbolitos en maceteros y quiero aplicar esa idea aquí, amigas, decorando esta maceta para que se vea bonito este arbolito de olivo. He visto que se están usando mucho este estilo de arbolitos en este estilo de maceteros. Yo estuve utilizando una base para darle altura al arbolito, ya que no es muy alto. Coloqué esta base para darle altura y quiero colocar este cartón en la parte de arriba. Quiero colocar musgo o como pasto verde en la parte de arriba. Quiero que este cartón le sirva como de base para que no se vaya hacia la parte de abajo el musgo y pueda quedar solamente en la parte de arriba. Tenía estas dos bolsitas de musgo, una en color verde y esta otra que es como en color gris, pero al final decidí mejor colocar el color verde, ya que como el macetero es también en gris, quise agregar algo de color con este musgo en color verde. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why.
Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Amigas, este huevito de Pascua se me olvidó mostrárselos en el video de compras para primavera. Lo estuve consiguiendo en la tienda de Hongos. Ahí lo pueden conseguir si les gusta este hermoso huevito de Pascua. Aquí voy a estar moviendo este florero y estos huevitos de Pascua. No me gustaba cómo habían quedado. Le quise dar altura con una repisa, pero no me gustó. Al final se la quité y así es como lo dejé ya al final, esta decoración de mi mesita de centro de sala. Estamos llegando casi al final de este video, amigas. Gracias por haberme acompañado a decorar mi sala para esta primavera, Pascua 2023. Les comparto con mucho cariño estas ideas de decoración. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, les pido de favor que me regalen un like en apoyo a mi canal. Si hay alguna persona nueva por aquí y aún no se suscribe, amiga, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los siguientes videos. Estaré compartiendo la decoración de comedor para esta primavera, Pascua 2023. Gracias a todos por estar aquí. Les mando saludos, abrazos y muchas bendiciones a cada una de ustedes. Hasta pronto. Bye. You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving.